Mirá lo que es esto, mirá el quilombo que es esto. Se lo dijimos, Se lo dijimos, señores, que esto era un terrible quilombo, pero acá estamos. Ustedes querían Times Square de noche. Esto es Times Square de noche. Es el momento de compartirlo. Mirá, mirá, miralo, 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 miralo. Ahí lo ven. Copó Times Square el fútbol por primera vez. Por primera vez, Times Square copó el fútbol, porque ahí hay hinchas argentinos cantando, hinchas chilenos cantando. Por ahí se escucha de fondo un poquito. Como si fuera que está en la cancha. En cuanto nos acercamos, se vinieron todos a la cámara a saludar, por eso estamos acá. Pues ya mañana de hinchas vamos a tener suficiente, sí. Vamos a tener bastantes hinchas. Y hemos prometido que transmitíamos de Times Square a la noche y acá estamos. Hermoso. En cuanto a mucha gente que nos escribió, de temprano, tirando buena onda, a saber, Dani Arcucci, genio, capo total, tipo que admiro mucho. A decir, quieren que se vayan esto que están haciendo acá. Los policías están con un megáfono diciendo que salgan de ahí. Exactamente. Mira, a ver si. Y obviamente puedo... no le van a hacer caso. Se armó porque el argentino lo que le gusta es hacerse notar. Él necesita que todo el mundo sepa que es argentino. Y entonces, estoy en Times Square. Me chupo un huevo Times Square. Yo vengo a alentar a Argentina y a mí me importa un carajo todo. Bueno, aquí están contentos, señores. Gracias por hacernos conocer todo esto. No, gracias a ustedes, chicos, gracias por participar. Gracias por compartir con nosotros cada instante, cada minuto. Ahí están todos. Vamos a alejarnos un poco para no tener que gritar. Insisto, mañana vamos a tener hinchas de sobra. Enrique compartió en Facebook. Buena onda, Enrique. Buena onda, Enrique. Mirá. En Twitter, muchísimas gracias. En Facebook también puedes compartir. Puedes compartir en todos lados, donde quieras. Bueno, esto es un hormiguero. Efectivamente, no lo vimos al cowboy desnudo, por suerte. No tengo ningún interés en verlo tampoco al cowboy desnudo. Pero bueno, ustedes pueden decidir qué hacemos. ¿Qué más dicen acá? ¿Están en vivo? ¿Están en vivo? Sí, estamos en vivo, claro. Vamos a alejarnos un poco, ahí hay mucha concentración de gente. Quiero contar un poco para que se entienda un tema tecnológico que muchas veces nos consultan. Cuando hay mucha concentración de gente, la conectividad tiene que ver con las antenas locales, no tiene que ver con la compañía que uses vos. Digamos, si las antenas locales no funcionan, no funcionan, tiene que ver con la cantidad de gente. Lo quiero explicar porque muchas veces eso no, hay gente que lo confunde. De lo que trata el beneficio de tener tu compañía local, como en este caso nosotros tenemos Movistar, significa no tener que entrar en todo el lío administrativo de cómo se saca una línea del exterior, cómo no se saca, cómo no se paga, la sorpresa. Esa es la ventaja de llevar tu chip, que muchas veces lo he explicado. Y en la Argentina sí, obviamente, si cómo anda el servicio es directa responsabilidad de tu proveedor. Eso es lo que quería decir. Acá están tomando mate de Times Square. Mira. Buenas, ¿qué tal? Tomando mate en Times Square, es el nombre de un disco de Calamaro, podría ser. Perfecto. ¿De dónde son? Gaullo. Carajo, mirá, bueno, perfecto. Me parecía porque estaba el mate hasta arriba. Y acá, porque están acá tranquilos, ya no tienen más preocupación. Con la Copa América, ya pueden ir a pasear mañana, todo el día al Central Park. Nosotros mañana estamos ocupados, de Argentina. Pero por mañana ustedes van a poder ir a Central Park, pueden ir al MoMA, hay muchas cosas para hacer. Conocen Nueva York, mañana tranquilo, tienen para disfrutar todo el día. Mira la tranquilidad que tienen. Abrazo, amigo. Ahí está. Y nosotros nos vamos a tener. Sí, es una descripción que yo hice. Pero mañana tienen todo el día libre. Nosotros estamos mañana que tenemos que ir al estadio, que si entramos, que si no entramos. ¿Es verdad o mentira lo que estoy diciendo? Es verdad, pero no hace falta decirse. Todo el día libre. ¿Estás soberbio con los coches? No estoy soberbio. ¿Estás loco? No me gusta que digas eso. No le ha hecho mucho caso el hombre de
megáfono. No, no, lo que no quieren, lo del megáfono, lo que no quieren es que se junte mucha gente. Eso es lo que a ellos les molesta. Es un buen momento para compartir la transmisión. Hay gente de La Plata, señores. Hay mucha gente que está compartiendo esto en este momento. Así que lo pueden compartir ustedes también. Estamos con nuestros amigos gaullos acá tomando mate. El que yo lo estoy compartiendo, ella mismísimo. Se va a terminar bien. Para mí termina mal. Esto termina las piñas. Están con el minuto de silencio. Esto termina, inevitablemente termina las piñas. Por eso también me alejé, porque a mí no me divierte. Todo lo que sea agresión, relacionado a agresión, no me divierte. Vamos a mostrar un poquito más acá de Times Square. Las pantallas son cada vez más. Miren, les muestro un poco. Es terrible. Esto es terrible, quilombo infernal. Volvimos a tomar pool para venir. Sí. Volvimos a tener suerte. Pero, no, pero mala onda. No, no hubo diálogo. No hubo diálogo. Estaba bien, bien poblado, bien el casting de muy mala onda, sí. Fue todo el viaje así. Me dijo que le tocó a dos chicas al lado mío, una de un lado y una del otro. Ninguna de las dos estaban contentas con que yo esté sentado ahí. Las dos me metieron cara de culo instantáneo. Es más, la que estaba a la derecha en un momento me hizo como diciendo, ¿qué te acercás, gordo? No me acerqué, dobló, qué sé yo, es un auto angosto. Bueno, ¿está muy lejos el hotel de ahí? Sí, por suerte sí. A mí, esto va en gusto, mira esto, qué hermoso. Esto es la primera vez que vemos gente oriental sacando fotografías. Habíamos visto poco realmente. A mí me gusta hospedarme lejos de Times Square, pero es un tema de gustos personales. Hoy ya dijimos un consejo para los que viajen: si pueden, parten la estadía y hacen unos días acá y unos días lejos. Puede ser 2 y 2, 3 y 3. Es un consejo que les doy yo. Y obviamente en Intertourist pueden sacar tanto acá en Times Square como en otras partes de Manhattan e incluso fuera de Manhattan también. Extraña a Lauren la gente. Lauren tuvo mucho éxito. Hoy hablé con mi hija y mi hija me habló de Lauren. Me dijo, ¿cómo sabía Lauren cómo hablaba español? Estaba asombrada ella con eso. Así que bueno, hay para todo. Mañana es el partido, estamos todos muy nerviosos. Las entradas están agotadas, hay reventa. Hay kilómetros. Empezó a bajar ya igual la reventa un poco. La reventa en este momento, una entrada se consigue en $450, $480, las más baratas, son de la reventa. Me da miedo que me pulguen. ¿Qué tal? Estoy estudiando inglés y mirándolo, dice. Bueno, congratulations. A ver dónde es esta gente. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿De dónde son ustedes? Colombia. De Colombia. Ah, bueno, que salieron tercero. Sí. Felicitaciones. Eso es. No me ponga cara como que es poco. Está bien ser tercero en algo, bien, en la vida, bien, ¿no? Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. ¿Vinieron a sacar algunas fotos aquí de Times Square? Díganme que sí, si para que total no importa. ¿Quieres que te saquemos una foto? No, ya me saqué muchas. Nos estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo. ¡Caramba! Perfecto, lo dejamos. Lo dejamos tranquilo. Muchas gracias. Suerte. Eso también, de mañana libre. Claro. Pero estoy diciendo la verdad. Pero vos me decís como si yo estuviera mintiendo. ¿Es cierto o es mentira que tienen libre mañana? No cargo, yo no cargo. Digo las cosas como son. ¿Mañana tienen libre? Sí, mañana tienen libre. Igual ganaron. Peor Estados Unidos, que sos local y salís cuarto. Bueno, si no queremos, estamos visitantes y... Por supuesto. ¿Quién gana? No, no sé quién gana. Ojalá ganemos nosotros, pero no lo sé. Mirá, le muestro más. Lo descansa sutilmente. No, yo no descanso a nadie. No, a mí no me gusta, no, de ninguna manera. Pero son los temas que hay que tocar. Estamos en clima de Copa América, hay hermanos latinoamericanos, algunos tienen más tiempo para pasear, otros tenemos menos. Y la verdad, no ofende. Los argentinos son unos podridos, dice uno. No diga que la pasan, claro, esa palabra no se dice. Fierita, no cargues tanto, no vaya a ser que perdemos. Yo no estoy cargando a nadie. Si perdemos, aparte, si perdemos no es porque yo diga o deje de decir. Las cosas como son, no tiene nada que ver. Ahí hay uno, muchacho. ¿Qué tal? Saludos, muchacho. Ahí está. Los dos niños con el padre. Te están vaciando la tarjeta. Basta con la tarjeta, aflojen con la tarjeta. Vamos a Argentina, aflojen con la tarjeta. Perfecto, señores. Bueno, estoy detrás tuyo, te lo juro. Dice uno que se llama 7 de julio. ¿Dónde está?
No le creo. Qué cagazo si viene, ¿no? Pero puede ser. ¿Cómo puede ser? Todo puede ser. ¿Cómo puede ser? Todo puede ser. Bueno, allá los argentinos siguen cantando, están felices. Parece que nos salta abandonó. ¿A quién le hablarán, no? Ya, para mí a Brasil. Acá dicen que juega Argentina, que Argentina gana 2-0. ¿Cómo sale el partido, dicen ustedes? ¿Cómo sale el partido? ¿Cómo sale el partido? Los leo. Me gustaría leerlos. A ver, ¿cómo sale el partido? Acá hay unos personajes hermosos. Unos personajes hermosos. Mientras escriben cómo sale el partido... Yo les cuento que los carteles, bueno, hay mucho cartel de Finding Dory por todos lados, la nueva película de Disney, que yo todavía no vi, mi hija vio. Mira, ahí están los carteles. Mucha cerveza. Ah, mira, de Guatemala nos saludan. Vamos, vamos a penales, dice uno. No. Esperemos que no, porque eso es unos nervios terribles. Acá no estamos bien parados, deberíamos corrernos un poco. Vamos a correr un poco por acá. Acá estamos un poco más a salvo porque no se cruza para ahí. Igual estamos en la esquina, no es buena idea tampoco. Gracias por mostrarme lugares que nunca voy a ir. Es la segunda vez que dicen eso, no me gusta. ¿Quién gana? No, ¿perdón? ¿Quién gana? Yo creo que Argentina. Sí, así pienso todo. ¿Usted qué cree? Yo también creo que Argentina. Ojalá, yo deseo que gane Argentina. ¿De dónde es usted? Yo soy centroamericano. ¿Pero de dónde? De Honduras. Ah, de Honduras, sí. Lindo, lindo lugar Honduras. Sí. Bueno, perfecto. Sí. ¿Le va a Argentina usted? Bueno, yo no voy a ninguno porque tengo amigos de los dos lados. No, acá hay que jugarse. No quiero. No, no, acá hay que jugarse. Yo le estoy diciendo el lindo país Honduras. Estábamos charlando con el de Argentina. Conozco Guatemala. Okay. Y siempre quiero ir a Honduras. Tengo un amigo que jugó en Honduras, en el maratón. Me habló muy bien. Oh, sí. En el Motagua. Nosotros vivimos acá hace muchos años. Ah, viven acá. Bueno, pero dígame que va a ganar. No dejamos de ser hondureños. Claro, dígame que va a ganar Argentina. Claro que va a ganar. Vamos, ya le dije que va a ganar Argentina. Muchas gracias. Nuestros amigos hondureños. ¿Qué más dice acá la gente? Bueno, dicen de todo, unas palabrotas. Rudis. ¿Dónde es Rudis? Por ahí cerca, de Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, hay que caminar. Hoy creo que batimos el récord de cuadras caminadas. Hoy se batió el récord de cuadras caminadas. Las caras lo demuestran. Sí, estamos bastante juguete, la verdad. Hay que jugarse acá, lo digo con conocimiento de causa. Claro, Rodri, por supuesto. Si usted no es, digamos, acá no hay término medio. La Betsy no juega, no, claro, como va a jugar si tiene el yeso. Por supuesto que no juega. Vamos a moverlo un poco más, vamos a cruzar, a salir un poco del super lío para entrar en otro super lío. Pero acá está un poco más tranquila la casa. 86 le voy a Argentina, boludo. Muy bien, muy bien. Preguntan por el tío Ale. No apareció todavía el tío Ale. Hoy nos escribió gente ya que quiere hacer la videollamada, así que la vamos a estar llamando en estos días. Gana Argentina, dice uno, vayan y saquen el móvil en el Bronx. Muy lejos. Al Bronx yo quiero ir, pero muy lejos para ir ahora. Es increíble la luz que hay acá, ¿vos te diste cuenta, Nico, esto? Digamos, parece como que tuviéramos un reflector. Salimos como si estuviéramos en un estudio de televisión. Caminaron más que en el E3, sí, sin duda. Caminamos, hoy habremos hecho 10 kilómetros tranquilito. Dame bola, dice el Marce Reloaded, que me parece que es uno que yo conozco. Que me extraña que le escriba hombre, porque su especialidad es la pesca. ¿Sí? Es un pescador de río y mar. ¿Cuándo van a subir más videos? Yo lo vi todo y necesito más. ¿Lo vieron el de la pizza Chicago Style? Ese nuevito, ese todavía ni lo tuiteamos. Ese nuevito. Así que sí, ya, mañana subimos de 3. Estamos un poco atrasados con los videos, pero vamos a ponernos al día. Nico, ¿se ve la diferencia entre día y noche en Times? No. O sea... No, pero lo ves distinto. De noche es una locura porque está todo encendido. Me vuelvo loco. Igual se aprecia muy bien acá por la cámara. La gente... No, pero creo que te preguntan tu experiencia. Hoy vinimos dos veces en el mismo día. No, me gusta más de noche. Si tengo que elegir una, elijo de noche. Elige de noche. Sí, me encantó. Perfecto. ¿Qué te pareció PES 2017? Te vi jugar con Robbie. ¿Quién ganó? No puedo decirlo quién ganó. Vayan unas gradas que hay por ahí atrás, se ve re bien. Sí, pero hay mucha gente ahí y entonces ahí con toda la pantalla y todo se nos complica un poco. Mañana si le ven a Higuaín, díganle que lo amo. Bueno, perfecto. Una cosa, es todo encendido. Claro, hay de todo, hay absolutamente de todo. Amigos, vamos para allá, vamos para acá, nos quedamos quietos. Ustedes deciden qué hacemos. Lo que ustedes decían, hacemos últimos 5 minutos de conexión. Compartir por última vez.
fueron a Central Park, no fuimos todavía a Central Park. Mañana estarán en el estadio, sí, mañana transmisión en el estadio. Por supuesto, mañana transmisión en el estadio, amiguitos. Están todos prendidos. Sí, 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 mañana transmisión en el estadio. Mira, ahí están gritando, bailando, a ver si llega a ver desde acá. Ahí saltan unos y otros. Piden al quilombo con la gente cantando. No, eso es mañana, no me quiero estresar desde hoy. Eso va a ser mañana. Ahora por ahí nos acercamos, hacemos un videito para Instagram, pero más de un minuto con el grito. No, eso es mañana, eso está para mañana. Sigue acá el mi grito de noche. Amigos, cumplimos con la promesa. Estamos fusilados, la verdad estamos fusilados. Hemos tenido un viaje con transmisión todos los días. No hay sábado, no hay domingo, no hay feriado. Estamos muy contentos, la verdad, es soñado esto. Pero no deja de ser muy exigente, muy fuerte. Mañana habrá sorpresa. Mañana hay transmisión desde el estadio, del MetLife. Ahí vamos, en búsqueda del sueño que coronaría este estreno de Decidilo.com. Puede tanto que Argentina no gana nada que gane. Es Decidilo, es la primera vez que se usa Decidilo.com, que es una plataforma que va a seguir. La estrené aquí en la delegación de la Copa América. Ojalá sea con un festejo. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero no depende de nosotros. No depende de nosotros. Nosotros decimos todo, nos dejamos la barba. Mirá. Venimos a odiarlo siempre. Bueno, mañana estaremos en el MetLife. Temprano, atentos a las transmisiones. Bueno, se cayó el niño, es un momento de cortar la transmisión. Amiguitos, nos vemos mañana. Muchas gracias.